Bienvenidos a una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. El comentario ponderado de las informaciones más importantes que han caído a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Vierde y un servidor Edmundo Ledesma. Estamos más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Hola, hola Edmundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien y pico. Bueno, siendo mi primera presentación en el año, quiero desearte muchos éxitos, mucha capacidad de competencia económica y social. <laughs> y siempre los conoces. La económica está difícil, pero. Muy, muy difícil, muy pero difícil. Más. vamos para adelante. Así, para el pueblo dominicano que nos sigue cada día, nosotros queremos una gestión de progreso, de posibilidades, ¿no? De poder competir desarrollarnos sobre todo en el orden familiar, en el orden humano, y que la realidad económica que está prevista no es alentadora, pero evidentemente salgamos de la mejor manera. Agradecer como siempre todo, toda su atención durante el año estamos en el 23 y para la gente que ya está en almuerzo felicidades y a los que se aproximan también. Aquí estamos para comentar las últimas noticias de los últimos días de este enero que ya arranca con una nueva visión. En el Congreso, hoy hay una cámara, en la Cámara de Diputados, hay una comisión que está discutiendo los serios descuidos y responsabilidades de parte del Senado, que envió a última hora una ley electoral eh, para la que ha debido tiempo unas discusiones tan importantes como en, el, en la Comisión Económica de Desarrollo Social. Y evidentemente tiene varios gazapos que han generado, generaron opinión negativa al final de año. Y para hoy, en la Cámara de Diputados una comisión, incluso en la que está participando el presidente de la misma, el señor Pacheco, han convocado para la mañana de hoy a entidades de la sociedad civil, a finjus, a participación ciudadana así como también a la Junta Central Electoral y su pleno, dado que se habían producido rechazos a su, a una serie de planteamientos, entre lo que están en el caso de la Junta que criticaba el hecho del tema de esto de la, el empoderamiento y la posibilidad de, de, de pasar haciendo eh, el modo de preferencia por la, la indisponibilidad la que tiene la Junta, que alega que para la elección de regidores y vocales esto complicaría en demasía el proceso de elecciones, el tope a los gastos de campaña, las infracciones por irrespetar la de parte de los candidatos y lo que pudiera significar con la participación de inversiones extrañas y varios temas que han preocupado incluso uno que se resaltaba hoy en hoy mismo don Daniel Cántara y es el referido a la capacidad de los partidos políticos de poder convocar al departamento de eh, la eh, organización de las elecciones, lo, lo que tiene que ver con el sistema informático, sin la participación del Pleno, de, de los miembros de la Junta Central Electoral. En definitiva, son varios temas tan importantes para lo que hoy se están escuchando opiniones, y todo apunta que tenían razón entonces los diputados y los partidos de oposición. Cuando emitieron juicios peyorativos contra este proyecto que emanó el Senado, que nos tiene acostumbrado a pasar leyes, además de una voluntad que contradice todo el, el ejercicio de transparencia que pidió por mucho tiempo el PRM en la oposición, pero por demás, que en el Senado se pasan las leyes sin un estudio importante, en base a la mayoría, se atenta contra los resultados de un ejercicio de estabilidad. Eh, que merece que la Junta Central Electoral del país haya ganado en el orden de la democracia. Bueno, la verdad es que <coughs> una ley que no le dé a la Junta Central Electoral la facultad de fiscalizar, supervisar adecuadamente el, los desvanes, desmanes de los partidos políticos de los candidatos políticos no sirve para nada. Si tú, si una, si una ley, por más bonita y por más bien elaborada que esté, no tiene la capacidad de sancionar a nadie, no sirve de nada. Una ley se respeta cuando consigo lleva la sanción. El temor que tiene el posible violador a la sanción de la misma, si no, ¿de qué sirve eso? Si usted... Si usted no puede sancionar y si además lo más peligroso, lo que ha llevado la corrupción al proceso electoral, que es el financiamiento sin control, que ha permitido, que ha obligado. Hay dos cosas que han sido fatales para la democracia dominicana y, y especialmente para la democracia electoral. ¿Cuáles son? Uno, un tiempo extremadamente alto de campaña electoral. Y un tope, primero no había tope, y luego, en el último adefesio electoral que pasó el PLD, un tope de financiamiento extremadamente alto. Y tercero, incapacidad para sancionar. Entonces, si la Junta Central Electoral no puede establecer, o si en esa ley no, no se puede establecer un tiempo limitado adecuado, pero que cuando uno de los partidos políticos o okay, que algún candidato o algún dirigente político lo viole, no tenga una sanción ejemplar que le duela que moleste, que dé miedo, no importa que la ley lo establezca. Si no se puede limitar el tope del financiamiento y que la Junta Central pueda fiscalizar, supervisar y castigar que alguien utilice, primero que se sepa quién está dando el dinero. Que haya una cantidad tope de dinero que se pueda dar y que haya una cantidad tope que partido y candidato pueda recibir y pueda ejecutar en el proceso de campaña. Y que la violación a cualquiera de estas condiciones contemple una sanción fuerte. Eso no sirve de nada. Porque precisamente por tener tiempos de campaña tan prolongados. El presidente de la República empezó a esa campaña el 21 de, de, de agosto. Bueno, pero en general todos están haciendo campaña. Entonces, ¿qué pasa? El no establecer Sanciones específicas y límites al gasto de campaña y al tiempo de campaña es lo que ha dado espacio para que personas que lo único que tienen dinero, que lo, que lo único que tienen es dinero, sean finalmente legisladores o sean alcaldes o sean regidores sin ninguna condición ni ética, ni moral, ni intelectual, sin ningún mérito para hacer, para merecerse esa posición, lo están, son los que están accediendo por el asunto de dinero. Lo que ha permitido que narcotraficantes sean legisladores, diputados, senadores, Municipalistas, alcaldes, regidores, es precisamente esa condición, esa flexibilidad que da esa defensa jurídico. Entonces, si nosotros queremos adesentar el ejercicio político, especialmente el proceso electoral, nosotros tenemos que tener una ley que fortalezca la institucionalidad democrática que fortalezca la institucionalidad electoral y que le dé de manera muy particular la capacidad a la Junta Central Electoral de limitar los excesos, de castigar las violaciones. Si no, eso no sirve de nada. Por eso, miren, reitero, a León no le gusta que yo lo diga, esto que voy a decir, fuera de cámara me ha dicho, deja ese tema. Pero yo lo tengo que repetir, porque es el PRM que está ahí y es el PRM que estoy poniendo. Señores, el detective Ángel Martínez denunció que los dos, esto yo lo he dicho varias veces y lo voy a repetir hasta que le moleste a alguien. El detective Ángel Martínez, radicado en Estados Unidos, denunció que Roberto Fulcar, junto a los dos legisladores, un diputado y un senador del PRM, extraditados por el narcotráfico, ¿qué denunciaron? Que supuestamente ellos están hablando ya con, con el FBI y con las autoridades, autoridades norteamericanas, denunciando que a... El presidente del PRM es senador de la República y actual ministro administrativo de la Presidencia. Actual presidente del PRM, Ignacio Paliza, le entregaron esos narcotraficantes 3 millones de dólares para la campaña. Y que el presidente del Senado actual, Eduardo Estrella, le entregaron 15 millones de dólares con el conocimiento y la anuencia del presidente de la República Luis Abinader. Y a nadie le importa eso, y lo dijo, y lo dijo luego Máximo Castillo Salas, dirigente del PRM y es presidente de la Cámara de Cuentas del Gobierno de Hipólito Mejía. Y a nadie le importa eso. Y a nadie le alarma eso. Y, 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 y al y a presidente de la República, y al presidente del PRM, y al presidente del Senado, hacen mutis, no le importa eso. Solamente en este país, sin instituciones, eso pasa. Entonces, una forma de demostrar que esa es una mentira, aunque ellos entiendan que no vale la pena responderle a. A ni a Ángel Martínez ni a Máximo Castillo Sara, quizá no vale la pena responderle, ni siquiera vale la pena que, lo, que la opinión pública se le aclare eso. Bueno, hay muchísimo que no le importa, pero a lo poquito que nos importa, no importa que no se le aclare quiénes son, quiénes son los comunicadores, pero por lo menos deberían respondiéndole a esas supuestas falacias, procurar que haya una ley de partidos ¿eh? que tienda a ir sacando del escenario político electoral a gente que son narcotraficantes, a gente que son delincuentes, a gente incapaces, para que sin tener que necesitar por el exceso de tiempo y lo caro que será en la campaña, sino que bajo reglas claras, establecidas en esa ley que permitan a la Junta Central Electoral tener el control, se hagan campañas electorales relativamente cortas, relativamente baratas, de fácil financiamiento para los partidos, donde se va a imponer el criterio de buena formación política, de una buena propuesta política, de una persona que, que sabe manejar el discurso político, que maneja su propuesta política a través del debate político, ¿sí? a, a, a través del de debate de ideas, de ideas encontradas de un debate informado para que la gente, no porque me están, le están dando dinero a la gente, sino porque hay un proceso de educación política, hay un, un proceso de información política, hay un proceso de presentación de programas de gobierno, ¿Mm? se vea el contraste y la gente tome la mejor decisión sobre la base de propuestas claras. La gente puede decir: Este es mi mejor candidato, esta es la mejor propuesta. No. no, 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 no. Por eso tenemos un paquete de diputados que son mudos porque no saben nada. Lo único que tienen es dinero porque se lo ganaron vendiendo, sabe Dios qué cosa. Que a lo mejor son grandes comerciantes, pero el problema es que ser político. No es ser un buen empresario o ser un buen comerciante, o ser un buen artista o ser un buen eh, eh, deportista. Es formarse para ser político. Pero la ley permite que el indocto, el incapaz y el delincuente entre a la política y desplace a la persona que no se dedicó, que no ha dedicado su vida a hacer dinero. Sino que se ha dedicado a servir, al trabajo social, a estudiar, a formarse, a, a entender lo que es un Estado, a entender lo que es un gobierno, para dar un buen servicio. No ese se fuñó, porque ahora el PRM insiste en mantener un, una ley de partido político que le da cabida al que tiene dinero, no importa cómo lo tenga, que es Mira, hay aspectos preocupantes y parece que hay un destino distinto que tiene la gestión gubernamental frente a los hechos que eran muy criticados por la llamada sociedad civil y el, el PRM como tal y toda la gente que tiene que ver con la actividad pública. Por ejemplo, el presupuesto nacional se discutió recientemente. La Junta Central Electoral presentó una propuesta, que indicaba una cantidad de millones por lo que implica, que es que las elecciones no es simplemente en el 24, es que en febrero del 24 se producen las elecciones municipales. Entonces si el presupuesto del 23 no es suficiente y holgado, la Junta estaría paralizada y limitada para el ejercicio. Para el ejercicio electoral, dirigir ese proceso al que el pueblo, el país, los partidos políticos le van a reclamar transparencia. Lo había dicho yo, eh, y no me gusta estar repitiendo cosas que uno haya comentado, que el hecho de no incluirlo en el presupuesto es para que entonces tuviera que ir la Junta Central Electoral frente al presidente de la República. Y esa es una práctica vieja. Y cuando la Junta Central Electoral va y se reúne, evidentemente se está reuniendo con el presidente candidato. Entonces, los resultados que no fueron hechos y aprobados en el Ministerio de Hacienda, en el área de presupuesto, todo lo que concierne a los legisladores, de repente, de manera voluntaria y particular, la está haciendo alguien que va a ser candidato. Y eso de alguna manera, un poder que es... Eh, eh, ajeno a lo que es el Poder Ejecutivo, que tiene el mando directo, le ponen desventaja a tener que ir a reunirse al Palacio para tal fin, para lo que se sabía previamente. Y es una práctica por descontinuar. Lo otro es que se ha generado un ambiente facilitador que aunque no se publique la nota adversa, e interna, es que hay una despreocupación desde el gobierno por los temas de corrupción a los que atribuían y que el presidente tiene un discurso agresivo en los muchos tiempos, en los primeros tiempos y siento que conversando incluso con gente del PRM que hay un lenguaje de conciliación y de diferencias, de manera que Emitir una ley como la que se produjo desde el Senado, que es el principal órgano más importante que la Cámara de Diputados, porque es una selección, y que se pasan con tantos hierros como es habitual, más los otros, esto llama a preocupación y a cuestionamiento de qué destino se prefiere para la democracia en la República. Mira, escuché a Manuel Crespo hablando de ese tema en el día de hoy en un programa de radio. ¿Y qué destacaba él? Bueno, lo mismo que tú que yo no sé cómo los planificadores del presupuesto no toman en cuenta que el 2023 es un año preelectoral para obligar a que la Junta tenga que ir a rogar, tenga que llamar la alerta en los medios de comunicación previamente y luego tenga que ir a reunirse con el gobierno, como tú dices, aún. Presidente que también va a ser candidato. Pero no solamente eso, sino que los 2.000, 3.000 millones de pesos que le entregaron son insuficientes. ¿Por qué? Porque le, le, le están entregando, creo que escuché decir de Manuel Crespo, mil millones de pesos menos que en 2020. En un año, en un, en un proceso electoral que hay que tomar en cuenta que hay grandes posibilidades de que haya segunda vuelta para las presidenciales, lo que implica entonces que de manera preventiva debió de dársele recursos, incluso más de lo que pidió la Junta de Central Electoral por esa posible eventualidad, acorde a lo que establecen en las encuestas eh, actualmente. Aunque hay un paquete de encuestas, que uno no termina sabiendo cuál es, pero se percibe... Que habrá una segunda vuelta. ¿Qué pasa? Que se le está dando mil millones de pesos respecto al 2020. Pero hay que tomar en cuenta que hay una inflación que supera el 20%, una inflación acumulada de tres años, donde ha habido una inflación terrible, que sumada, suma más de un 20%. Entonces lo que costaba en el 2020 50 pesos, ahora cuesta 80, cuesta 90, cuesta 100 y algunos hasta cuesta 125 y 150. Todos los precios eh, se han elevado. Lo que quiere decir que hay que indexar la inflación respecto al presupuesto de, que se entregaba a la junta para que la junta ahora con los nuevos productos, materiales servicios que, eh, eh, que va a pagar, que va a contratar, que tiene que comprar, el dinero le dé, no le va a dar porque todo está mucho más caro. Lo que quiere decir que de, en, en realidad, en valor real, si se indexa la inflación, lo que se le ha dado a la Junta Central Electoral termina siendo una chilata. Dice Manuel Crespo que eso... Podría ser un plan deliberado para dificultar una adecuada, un adecuado montaje del de proceso electoral. Miren, yo no sé si ese es el plan, cómo saberlo, pero lo que sí es verdad que es muy peligroso que a la Junta Central Electoral no se le entreguen los recursos que necesita. Pero sin embargo, sin embargo, para Oye, el, está, el presupuesto establece un aumento del gasto corriente y un aumento del gasto de publicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene proyectado incrementar la nómina. O que tiene eh, proyectado seguir ejecutando su plan de darle... Eh, eh, Nombramiento 9, ¿cómo es que tú en esto lo estabas mencionando? Es, eh, Las jubilaciones. Jubilaciones, seguir dando sí, sí. más jubilaciones a PRMistas que no se lo merecen. Pero una forma de salir de ellos y de pagarles. De dar más jubilaciones, de aumentar la nómina, que, que de acuerdo a participación a un al representante, al vocero de participación ciudadana que entrevistamos en el día de hoy en Diálogo Urgente, la nómina. Se incrementó, según sus cálculos, un 13% este año. Más de 90 mil empleados. Y se pretende lo mismo el año que viene. Entonces, para la Junta, para asegurar, para asegurar la legitimidad y la legalidad de las elecciones, evento imprescindible para legitimar la democracia y las autoridades. Y para evitar crisis políticas no hay dinero. Si hay dinero, para aumentar la publicidad del Estado y para incrementar la nómina. Es un acto definitivamente politiquero. Vamos a la pausa.